Un incendio de grandes proporciones se registró el jueves en la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, conocida como el Helicoide, sin que hasta el momento se tenga información sobre la seguridad de los presos políticos detenidos allí. Videos distribuidos por las redes sociales muestran una gran humareda negra emergiendo desde los pisos inferiores de las instalaciones, donde el gobernante Nicolás Maduro mantiene prisioneras a decenas de personas opuestas a su régimen. Según versiones recogidas por la prensa local, el incendio parece haberse iniciado en las afueras del edificio del SEBIN, en cuyas instalaciones los reclusos del régimen son sometidos frecuentemente a maltratos y torturas, según organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos humanos en Venezuela. Esta nota se actualizará cuando tengamos más información.